Habitantes del sector San Juan Barrera están padeciendo de la problemática de iluminación y de vialidad. Vamos a conversar con la señora Mercedes de Reyes para que nos aclare un poco cuánto tiempo tiene con esta problemática. Ay, si tiene más como de 15 años. Más de 15 años de que nosotros no tenemos luz. Tenemos luz porque nosotros ponemos bombillo, ¿ves? En la jardinera. Y también le decimos también que le agradecemos al gobernador, el alcalde, que se aboque aquí. Mira, tragamos demasiado polvo, porque no tenemos ni acera, ni calle, la callecita llena de polvo, ya que ustedes bien ven. Yo soy la que la mantengo limpia. Limpio el monte, le de ahí arenita, le echo arenita a la calle para que no nos llenemos de barro, pero jamás nos han tomado en cuenta en eso. ¿Algún Nada más proyecto? el frente que lo arreglan, las canchas, el parquecito, eso es que yo, pero para acá, para el fondo de acá, no se meten ellos. ¿Algún proyecto se ha pasado a la comunidad, a los diferentes entes? No, mi amor, es que la comunidad no habla eso, de las necesidades del barrio, ellos no hablan. Puro de la bolsa de comida, que nada más, yo no recibo bolsa de comida. ¿Entiendes? También yo le digo, bueno, como yo trabajé en educación y broma eso, bueno, yo le agradezco por lo menos a educación que le trabajé allí y esa bolsita de comida que se la den a quien en verdad la necesite. Yo no digo nada de eso, pero a lo contrario, sí les agradezco que ellos se aboquen aquí, bien sea el gobernador, bien sea el alcalde, para que él vea las necesidades y aquí de San Juan Barrera, ¿entienden? En cuanto al servicio de transporte y de agua. De agua estamos bien, alabado sea Dios, gloria a Dios, de que nunca ha fallado el agua. Agua salada sí tenemos. Hay un tubo de agua dulce que está ahí, que nadie sabe del gobierno nuevo. No sabe si ese tubo está allá, mira, allá en la esquina termina ese tubo de agua. Agua dulce, pero ahí se quedó enterrado. Están las mangueritas ahí, que dejaron las tomas de agua para agua dulce. Tampoco saben, yo le agradezco que vengan, que yo misma les digo a dónde está el tubo para ver si también la colocan el agua dulce, para que nosotros esa agua salada ya eso de, mira, uno la hierve y el agua queda abajo, la sal se le ve. Que si yo se agradezco, pues que se aboquen acá para que vean las necesidades. Y gracias a ustedes que ustedes vinieron, que valen mucho. Diferentes necesidades se vive en el sector Sajón Barrera. No Así. solo se trata de vialidad, de agua salada y de iluminación. También resaltan que en las primeras calles es donde el gobierno o diferentes organismos se han abocado a realizar arreglos en lo que son las inmediaciones del parque, pero a profundidad no conocen cuáles son las diferentes necesidades del sector. En la cámara de Iván Anzola, Zuleidy Márquez, para Somos Televisión y Noticias, Barquisimeto.